Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí la escuchamos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, bienvenida Mirna y Alba. Buenas noches. Miren, vamos a esperar unos par de minutitos para ver si se termina de conectar los demás participantes y daremos inicio. Voy a nada más esperar que exagerando hasta las 8:05 y vamos a empezar, ¿verdad? Para que estemos la mayoría y poderles explicar cómo vamos a trabajar este módulo y cómo vamos a también conocer un poquito la plataforma. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. En honor a la puntualidad y al tiempo que tenemos para esta sesión, vamos a dar inicio ya. Bienvenidos a este curso del arte de las ventas. Mi nombre es Glenda Reyes. Voy a ser su facilitadora en este módulo 1 de 8 clases que vamos a tener con videoconferencias. Va a ser una parte sincrónica y otra parte asincrónica que debemos de cumplir para poder terminar con éxito este diplomado. voy a explicar esta noche cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la plataforma, vamos a corroborar bien horarios, que todos estén en el grupo de WhatsApp, que todos tengan sus accesos. Si hay alguien que no los tiene, es importante que lo comuniquen en el grupo de WhatsApp donde están las personas encargadas de esta parte de la empresa de Inglés Corporativo. Y hoy voy a explicar también el contenido, las evaluaciones, para que puedan terminar ustedes al final de las 8 clases como se debe, ¿verdad? Y que puedan tener su certificado del módulo número 1. En esta oportunidad me voy a presentar con la parte académica y experiencia laboral para que conozcan un poquito mi trayectoria. Yo soy mercadóloga de profesión y tengo una maestría en docencia universitaria, tengo más de 20 años, aunque me vean ahí medio joven, tengo aproximadamente unos 22 años de estar en el área comercial. Empecé bien jovencita a trabajar y me he desempeñado en cargos, bueno, como gerente de ventas, en el área de marketing, supervisora también en el área de ventas. He estado en la parte de marketing digital haciendo asesorías con algunas empresas privadas. He podido trabajar también de coordinadora de algunos programas de servicios académicos con aliados como INSAFORP, y actualmente pues también tengo una empresa con mi esposo de importadora de vehículos. Doy clases en la universidad también Don Bosco y Tecnológica, y espero pues que mi experiencia académica y laboral pueda aportar a su aprendizaje y a su conocimiento. Yo también estoy en el grupo de WhatsApp para cuando necesiten algo, pues ahí estamos a la orden, ahí está mi número de teléfono también. Yo les escribí ahora temprano para ponerme a la orden y que estuviéramos puntuales en la clase. Así que cualquier cosa, pues en el camino voy a ir poniendo algunos ejemplos prácticos de lo que va acorde a la temática para que podamos irlo entendiendo de la mejor manera y que podamos ver cómo se aplican diferentes estrategias en el área de ventas, de atención al cliente y así en todo el recorrido. Yo les voy a ya les voy a mostrar el contenido, el temario, por si no lo conocen, por si no han tenido la oportunidad de verlo, ya lo vamos a ver por acá en la plataforma de aprendizaje. También les voy a explicar la parte de la evaluación. Y cualquier duda, consulta, para que podamos tener una mejor comunicación. Les recomendaría que no abramos los micrófonos solo por abrirlos y empezar a hablar, sino que hay un botoncito aquí en el Zoom. Esta herramienta es bastante amigable para que ustedes puedan levantar la manito y yo con gusto les voy a dar la palabra. También pueden hacer consultas acá en el chat de Zoom para poder ayudarles, ¿verdad? Con lo que necesiten. Es importante, yo no sé si les explicaron la asistencia, tenemos que cumplir por lo menos con un 90% de asistencia en tiempos conectados y hay un trabajo asincrónico que se hace en la plataforma. En la parte de las conexiones, pues nos vamos a estar conectando básicamente de lunes a jueves, ¿verdad? Hoy estamos empezando el curso miércoles, así que vamos a tener sesión el viernes porque no tuvimos sesión ni lunes ni martes. Esta semana, por si tienen donde anotar, me gustaría que apunten bien cómo van a ser las fechas y los horarios. Esta semana, por haber empezado ahora, vamos a tener sesión también el viernes. En teoría, todo el horario es de 8 a 9, a excepción de los días jueves. Los jueves vamos a estar iniciando a las 8:30 y vamos a terminar a las 9:30. El motivo es porque yo actualmente, como les menciono, doy clases en la universidad y justo tengo un grupo con el que trabajo de 7 a 8:30 los jueves. Yo me voy desconectando con ellos como eso de las 8:20, 8:25, para poder estar ya conectándome a esta plataforma a las 8:30. Entonces, solo los jueves, que en teoría son 2 jueves, estaríamos entrando a las 8:30 y saliendo a las 9:30. Igual yo voy a recordar, ¿verdad? El mismo jueves en la mañana o en la tarde voy a hacer un recordatorio que ese es el día que entramos media hora después. De ahí los demás días, lunes, bueno, esta vez miércoles y el viernes de esta semana vamos de 8 a 9. La otra semana vamos de lunes a jueves porque el viernes es 15 y es asueto. Entonces la otra semana vamos lunes, martes y miércoles de 8 a 9 y jueves de 8:30 a 9:30. Viernes descansamos, sábado y domingo también, al igual que este sábado y domingo vamos a descansar y terminamos el curso el lunes 18. Vamos a terminar lunes precisamente porque empezamos miércoles y porque va a haber asueto viernes y ahí nos afectó, ¿verdad? El asueto del 15. Entonces vamos a estar terminando el lunes 18 de septiembre para que anoten. Y estaríamos en horario normal, de 8 a 9 es el lunes, ahí estamos. Me dice Carla que no me escucha, los demás me escuchan, me levantan la mano por favor si los demás me escuchan. Gracias Paola por tener su cámara abierta, gracias Mirna, vaya, entonces sí es el teléfono. Ok, los demás me escuchan, me levantan la mano, por favor, solo dos personas la levantaron. Ok, por ahí veo algunos puñitos y unos dedos arriba, gracias. Ahí están en el chat también, excelente. Bien, gracias, ya la pueden bajar, bien. Entonces... no sé si hay dudas acerca del horario, me levantan la mano si hay dudas con el horario o me hacen la consulta acá para dejarlo claro, ¿verdad? Si no hay dudas, ok, gracias Carla. Si no hay dudas con el horario, prosigo. Y con las fechas, ¿verdad? Porque las fechas sí es importante que tengamos claras, ¿verdad? O sea, vamos... toda esta semana, Carla me dice que quiere una retroalimentación, se la ve rapidito, les decía a sus compañeros que el horario de clases es de 8 a 9, a excepción de los días jueves. Los jueves estamos de 8:30 a 9:30. Esta semana vamos hoy miércoles, jueves y viernes. La otra semana vamos de lunes a jueves, de lunes a miércoles de 8 a 9 y jueves de 8:30 a 9:30. Viernes descansamos, sábado descansamos, domingo descansamos y terminamos el lunes 18. 18 de septiembre vamos horario normal de 8 a 9, solo los jueves vamos de 8:30 a 9:30. Y este viernes vamos a tener clase porque no tuvimos clase ayer y no tuvimos clase el lunes. Si hubiéramos empezado el lunes, hubiéramos... y llegaba hasta el jueves, ¿verdad? Porque normalmente son de lunes a jueves los grupos. Si no hay preguntas al respecto del horario, y si hay, pues me levanta la mano y me la hace. ¿No hay preguntas? Ok, entonces levántenme la mano si todo está claro hasta aquí, para que quede aquí grabado, ¿verdad? Si se fijan, estamos grabando la sesión, entonces todo lo que yo pregunto, así que levantan la manito porque ha quedado claro. Excelente. Bien, muchas gracias. Bien, entonces en este momento voy a pasar a explicar la plataforma de aprendizaje. En primera, que todos deberían de estar ya en el grupo de WhatsApp. Quien no está, yo le recomiendo que se comunique el día de mañana en horario hábil de 8 a 12 de la mañana para que puedan notificar en Riga, en Inglés Corporativo, para que los agreguen. En teoría, entiendo que les mandaron un correo a todos y les mandaron un link para que se unan al grupo. Entonces, por favor, si no lo hemos hecho, revisen el correo que proporcionó cuando se inscribió para que pueda encontrar la información y se pueda unir, porque es importante que usted esté unida. En la plataforma van a encontrar información, van a encontrar material y todo, pero yo también comparto mis presentaciones que doy en clases, se las comparto, pero las comparto por el grupo de WhatsApp, para que tengan más material de apoyo a la hora de las actividades que son evaluadas. Entonces sí es importante que esté, por ende, en el grupo, ¿verdad? Ahorita me voy a meter a la plataforma, también hay una lista de asistencia que están viendo acá en pantalla, que es la que yo voy a pasar, para corroborar que usted esté presente en clases, ¿verdad? Y que podamos ir sumando sus porcentajes de asistencia. Mario Ernesto, ¿tiene alguna pregunta? Veo la mano arriba, Mario Ernesto. ¿Preguntas? Hola, hola, Mario Ernesto. ¿Tiene alguna pregunta? Que veo su mano arriba, si no tengo que continuar. Bien, no contestó el compañero. Pasamos entonces a la explicación de la plataforma. Bien, miren, acá estoy en la plataforma, estoy en teoría también con su correo, ustedes pueden entrar por aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarnos acá en panel de control para que yo vea mis cursos. Dígame, Eduardo, veo su manito arriba. Buenas noches, licenciada. Dígame. Buenas noches, compañeros. Una consulta. Acérquese un poquito al micrófono que lo oigo algo lejos. Bueno. Hoy sí. Fíjese, licenciada, de que en la empresa que yo laboro éramos dos personas que íbamos a asistir, pero al final solo yo asistiré, pero veo que en la lista de estudiantes también aparece ella. ¿De qué empresa, Eduardo? De Pracking S.A.C.B., el nombre de Marlene y Janet. ¿Esta? Correcto. Marlene y Janet Cruz. Correcto. Vaya. Ella se les informó que ella no asistiría. Ah, ya informaron. Correcto. Ah, vaya. Ah, pues ya mañana me va a aparecer con otro color. Va, excelente. Probablemente porque cuando a mí me mandaron todo esto, me lo mandaron ayer. Entonces, probablemente cuando ya pasa la primera sesión, hacen un chequeo y hacen una actualización y ahí ya a veces sucede que me los cambian de color. Así que no se preocupe. Si ya notificaron, está bien, vea. No hay problema. De todas maneras, yo lo voy a pasar a Hazel, que es la encargada de nuestro grupo. Y cualquier cosa yo ahí le voy a recordar a ella para que chequen esa parte. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Pase buenas noches. Vaya, bien, miren, acá este es el curso de nosotros, ¿verdad? Estos son otros cursos que yo he dado, por eso aparecen aquí registrados, pero este es el actual, ¿verdad? Entonces, en este curso, a ustedes, a todos les debería de salir así, ¿verdad? El arte de las ventas, módulo 1. Entonces, cuando entramos a este curso, hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor, y tener cuidado para la interferencia ahí que hace. Fíjense bien, se divide en dos secciones. Bueno, este curso, déjenme decirles que equivale, la verdad, a 16 horas. Un módulo es de 8 y el módulo 2 es de 8 horas. Ahorita este es el 1. En el módulo 2 no sé si se los voy a dar yo o si se los va a dar otro colega. Ellos les van a ir notificando, ¿verdad? Ahora, en el módulo 1, que son 8 clases, se divide en 2 secciones. Cada sección corresponde a 4 horas clase, conectado en videoconferencia, o sea, sincrónico. Lo demás que usted va a cumplir, lo va a cumplir aquí en la plataforma, la parte asincrónica. En esta sección número 1, el nombre de la unidad prácticamente es prospección de cliente. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Estas 4 clases, es decir, ahora, mañana, el viernes y el lunes que sigue, que estaríamos terminando la primera sección. Lo que vamos a estudiar primero en el tema número 1, vamos a ver una parte introductoria de los objetivos SMART y vamos a ver un versus entre el vendedor y el asesor. Acá yo creo que ya tengo por aquí la presentación, permítanme. Ya les voy a compartir igual la presentación para que veamos vamos a ver algunos conceptos claves también del curso para ir entendiendo de qué se trata y vamos a conceptualizar algunos pasos también del proceso de la venta para irlos conociendo, ¿verdad? De ahí de eso pasamos el día de mañana estaríamos viendo qué es un buyer persona y cómo crearlo, que en la parte de marketing digital es mucho más conocida esa terminología de buyer persona, pero digamos que en la parte de las ventas y un marketing tradicional se refiere al cliente ideal de cada empresa o de cada compañía. Este laboratorio ya está habilitado, usted lo puede hacer mañana mismo si quiere, cuando ya hemos terminado la clase o el viernes por la mañana, que ya hemos avanzado en la parte teórica, puede hacer este laboratorio. Pero eso sí, que quede claro que para el sábado ya debería estar hecho. Es decir, que el viernes a más tardar se recomienda que antes del mediodía este laboratorio número 1 ya esté finalizado. Las dificultades que se presentan son preguntas de opción múltiple. En esta primera son 10. Cuando usted selecciona las respuestas y termina las 10 preguntas, este botón se pone en color celeste, si no me equivoco, y le da enviar. Y si no se le pone en ese color, no se preocupe, pero la cosa es que se le activa y le da a enviar y ya queda registrado que usted hizo su primera actividad. El día viernes, que es la videoconferencia 3, estaríamos viendo cómo crear tu propuesta de valor para tu buyer persona. El día lunes estaríamos viendo, que es la última clase de la sección 1, la videoconferencia número 4, ahí estaríamos viendo cómo prospectar ya propiamente en el proceso de la venta. Yo voy a empezar ahora con una parte introductoria para poder ir como dando digamos, la patadita de inicio y no aturdirlos el primer día. Yo sé que muchos ya laboran y lo pude observar en la lista de asistencia. Algunas empresas sí las conozco, otras las investigué. Y sé que algunos ya han de estar en el área y por eso es, si no es que la mayoría, por eso es que están ustedes especializándose en este tipo de curso y pues aprovechando la oportunidad también que la empresa les da para poderse capacitar y poder obtener un cartón que avale todo lo que ustedes seguramente son expertos ya en el área y lo que quieren pues básicamente retroalimentar con la parte teórica y tener también un respaldo, ¿verdad? Que compruebe su experiencia tanto en el área laboral. Y de ahí el día lunes, perdón, se espera, como este es el día que terminamos la sección, se espera que ustedes estén haciendo este laboratorio, el 2. Este laboratorio el lunes ya debe de estar hecho. No esperen a que terminemos la clase en la noche, háganlo en el día. Y si la información no la tienen o sienten que no, no se preocupen que yo les voy a ir adelantando las presentaciones y también por acá donde dice manual del participante ya les voy a enseñar qué van a encontrar. Entonces el lunes en el día traten de hacer este laboratorio 2. Este laboratorio 2 también son 10 dificultades de opción múltiple y el mismo procedimiento. Al terminar de llenar se le activa el botón y usted le da enviar. Si usted siente que, ay, es que no lo voy a poder hacer porque no hemos terminado, yo estoy segura que no va a haber problema porque, como repito, algunos ya trabajan en el área comercial o ya han trabajado o en alguna experiencia y de todas maneras acá pueden encontrar el manual del participante. Aquí donde dice manual del participante, usted va a encontrar material de este módulo, el e-box del arte de las ventas, el módulo 1. Entonces, si se fijan, miren, son 83 páginas de material de apoyo. No quiere decir que las 83 son de la sección 1. Esto es todo. Aquí incluye, creería yo, que las dos secciones. Ven, aquí está, pues sí, miren, aquí está el índice. Miren, sección 1 y sección 2. Todos los temas. Entonces, si usted, por ejemplo, lee desde la página 3, vamos a ver, de la página 3 hasta la página, me creería yo 45, porque dice que la sección 2 comienza en la 46, hasta la página 45 y el fin de semana lee y avanza, aunque la clase de lunes no la hayamos visto, usted puede hacer el laboratorio en la mañana o en la tarde de lunes, ¿verdad? Porque si no, y se queda esperando la clase, le va a tocar hacerlo después de las 9, porque el lunes tiene que quedar terminado el laboratorio 2. Entonces ahí ustedes se consideran si se esperan a la clase o si avanzan. Miren, aquí está completito el manual. Miren qué bonito este manual. Ahí está. Y lo pueden descargar. Aquí les aparece para que descarguen. Miren, quiero ver, abrir archivo. Vamos a ver si me dejan, no quiera, creo. Ay, miren, ya me equivoqué. Espérenme, espérenme. Ya voy a leer el chat. Mira, a saber qué hice. Acá. Aquí es. Aquí donde está esta flechita descargar. Entonces ahí, miren, aquí se me descargó rapidito. Es más, ya se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que no tengan excusa. Bien, entonces ahí está. Ese es el manual para que ustedes se puedan apoyar. Veamos qué me están escribiendo. Ah, no hay problema, Andrea. Ahí estamos. Bien, de ahí cuando ya llega, vaya, me voy a volver acá al curso porque aquí estaba el manual. Y pasamos a la sección 2. El martes de la otra semana estaríamos comenzando la sección 2, que es la segmentación y calificación de prospectos. En esta estamos hablando que la clase número 5, que es el martes, estaríamos viendo la calificación de prospectos. En la clase número 2, en la clase número 6 de esta sección 2, es el miércoles, cómo calificar prospectos por medio de conversaciones. Ese día ustedes ya pueden trabajar este laboratorio 3. Ojo que todos los laboratorios llevan ponderación y si usted no los hace, aunque tenga el 90% de asistencia, no le dan su diploma, así que no vayamos a fallar en esta parte. Este laboratorio 3 también es teórico y es de opción múltiple y tiene 10 dificultades y la misma dinámica que los anteriores. De ahí, en la clase del, este es el jueves, que sería la última de la semana, de la otra, porque el viernes es 15 de septiembre, hay que ir a salir a cantar el himno y a marchar, allá suelto, así que ese día no vamos a tener clase, vean. Ese día, el jueves, es la última, la número 7, la última de la semana. Y ahí vamos a ver cómo prepararse para una llamada y nos vamos a reunir a las 8:30, igual que mañana. Y de ahí, el día lunes, es la última de la sección 2 y estaría finalizando su módulo 1, que es las llamadas de seguimiento. Estoy segura que muchos ya lo hacen, y postventa. Y aquí no se vayan a ir, miren, ahí no se vayan a ir a la chilcahuita, como dicen. Aquí hay un siguiente, ahí le tienen que dar siguiente porque hay un examen final. Ese examen final el día lunes tiene que quedar hecho. El lunes 18 de septiembre, este examen debe de quedar hecho. Entonces, como vamos a tener 3 días libres, 15, 16 y 17, yo les recomiendo que avancen, lean el manual y mejor lo hagan, no esperen la clase. Yo lo que puedo hacer es irles adelantando la presentación, pero no creo que sea necesario que esperen la explicación de la clase para hacer el laboratorio, para que no se les acumule, pero eso es decisión de cada quien, con solo que quede claro que el lunes debe de quedar hecho, suficiente. Este examen final también es de opción múltiple y también tiene 10 dificultades y también se le va a activar el enviar y al darle enviar, sus registros de entrega quedan, ¿verdad? Y ahí pues ya hacen un match con la asistencia y pues todo queda en orden y aprobado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí. ¿Hay preguntas, estimados? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a dejar constancia y le levantan la mano si todo está claro. Levantando la mano, si todo está claro. Excelente, hay un micrófono abierto por ahí. Sí, tengo alguna duda. Hay que levantar la mano, Carla, cuando vamos a hacer alguna pregunta. A ver, dígame. Sí, disculpe. En cuanto a los laboratorios, en eso sí tengo duda todavía. Ajá, dígame. ¿Cuál es la consulta para ayudarle? ¿Perdón? ¿Cuál es la consulta de los laboratorios para ayudarle? Vaya, sería el primero, si no le comprendí qué día lo iba a realizar. Vaya, esa es mi duda. El primero, para mí, lo pueden hacer ya mañana. Ya mañana o el viernes por tarde, pero en el día. Ok. ¿Verdad? Y el segundo, el lunes, ya el lunes. Porque acuérdense que es de la sección 1. Ok, está bien, gracias. Vale, y de la sección 2, para retroalimentar, el jueves en la mañana ya pueden hacer el tercero y ya por ahí por el propio lunes en la mañana por tarde el examen final, ¿verdad? La cosa es que no vayan a dejar que pasemos a la sección 2 y que con laboratorios pendientes de la sección 1. Eso no se puede. No se los recomiendo porque les van a estar llamando de la empresa para que lo hagan y notifican a las empresas suyas donde trabajan de que no están haciendo las actividades y no queremos eso, ¿verdad? Y okay, lo mismo en la sección 2. No podemos dejar que termine, o sea... es que el lunes 18 es el último día y ese día voy a hacer el examen. Ok, vaya, pero no puede pasarse para el 19, pues vaya, porque ya el 19 ya no hay clase. Entonces usted tiene que dejar todo terminado antes de. Ok, gracias, muy amable. Bueno, Carla, ya sabe. Vaya, entonces todo claro, vi las manitos arriba, bien. Ahora vamos a comenzar ya con el primer contenido. Por acá, les voy a presentar pantalla, permita. Vamos a ver acá. Bien, aquí estamos. Pero creo que no me ven, vean, no me ven la... Dígame, Andrea. Una pregunta con respecto a los laboratorios, ¿verdad que ese el temario es lo que nos enseñó, verdad? De ahí vamos a tomarlo en cuenta. Sí, el manual es el que les enseñé y el temario va ahí. O sea, cada vez que les enseñaba una videoconferencia es el mismo tema, pero espérenme, quiero ver si tengo, ay, no tengo mi WhatsApp web abierto. Ya voy a abrir mi WhatsApp y les voy a enviar el manual que yo ya lo descargué, para que ustedes lo tengan, así ya pueden empezar a leer también, y de igual forma yo les comparto mis presentaciones y todo para que ustedes se apoyen, y cualquier cosa, no duden, de verdad, no duden en preguntarme, yo paso ahí en el WhatsApp conectada todo el día, si no les contesto rápido, a veces es porque estoy dando clases en la UVA, pero después, ay, nomás lo leo, yo siempre contesto, así que si necesitan apoyo en alguna pregunta que esté muy confusa o que sientan que no está en el manual o que no hemos hablado de eso en clase y quieren que les apoye, pues con todo gusto, ¿verdad? No vayan a dudar. Ok, y mira, otra pregunta, el laboratorio no es con tiempo. No. Es nada más no, uno lo desarrolla no, y lo sube. No. ¿Mande? Uno lo desarrolla y lo sube a la plataforma. Sí, le da a enviar. Eso le da a enviar. Okay. Pero yo creo que no son con tiempo porque estos los suben, la empresa los sube cuando uno manda material y la empresa lo sube y ahí queda ya. Pero no son con tiempo porque ya he tenido otros cursos con y otros que doy aquí de marketing y no tienen. Ah, vaya, excelente. Muchas gracias. Lo único que sí se recomienda es que sí, al abrirlo, lo haga, vea. Lo termine, no vaya a hacer que salga que ya lo realizó y lo dejó a media, por decirle un ejemplo, vea. Sí. Ok, gracias. Ya sabe, espérenme que me estoy queriendo conectar al chat para enviárselo después. Ahí ya. Ya les voy a enviar el manual y la primera presentación cuando terminemos la clase. Bien, entonces, estamos acá. El curso se llama El Arte de las Ventas. Así va a ir el nombre del diploma. Entiendo que les van a dar un diploma por el módulo 1 y otro por el módulo 2, ¿verdad? Entonces, ahí va especificado en el diploma. El objetivo del curso, pues, pretende dotar de conocimientos necesarios para que cualquier persona, ya sea amateur o profesional, pueda aprender el conocimiento de las técnicas de venta y ponerlas en práctica en el caso de las personas principiantes. Se les lleva de la mano paso a paso para que puedan realizar la labor comercial con éxito y en el caso de los profesionales, la información aquí expuesta ayudará pues a aumentar sus conocimientos para el incremento de las habilidades ya desarrolladas. Por ahí escucho un micrófono, fíjense, y no identifico de quién es, pero está haciendo interferencia para ver si pueden apagarlo. Gracias. Los conceptos claves del curso, pues son todos los contenidos que les expliqué en la plataforma. Prospección del cliente es el primer módulo y segmentación y calificación de prospectos es el segundo. Si se animan al tercero y al segundo módulo, van a ver el tercero y el cuarto, que es técnicas de manejo de objeciones y las técnicas de cierre de venta. Este es el segundo módulo. El primero, este es el que vamos a trabajar. 3 temas en la primera sección, 4 temas en la segunda sección. Todos estos están desarrollados en el manual, la 1 y la 2. Estos todavía no, hasta que lleven el módulo 2 les van a subir ese manual. Entonces comenzamos con la parte de la prospección de clientes, pero aquí antes de llegar a esta parte, porque va a haber una clase donde vamos a ver todo el tema, sí me gustaría, tal vez, pero me voy a dejar de compartir un ratitín aquí. Quisiera conocer un poquito más, vaya, quiénes, o bueno, porque quiero estar segura si todos están en esta área o están aspirando a pasar a esa área dentro de su compañía. ¿Quiénes ya están en el área de ventas actualmente? A ver, Carla, Andrea, está con la mano arriba también, y Carla. ¿Quién es más? Mirna, Paola dice que también, Alba también. Ok, vamos a ver, de ahí ¿quién más? Carlos también, Eduardo también. A ver, Susana, Nelly, Mario, Yancy, Wendy, Alan, ahí me avisan si ustedes están en esa área, Andrea y Alba. Vamos a ver, todo lo que acabo de mencionar, si no están en el área, me lo ponen en el chat, por favor. Ahí en el chat, quienes no están todavía en el área. Vaya, por ejemplo, vamos a ver, Eduardo, cuénteme qué venden en su empresa. Buenas noches. Fíjese que en el caso de nosotros vendemos material farmacéutico, las cajas a los laboratorios. Entonces, ¿cómo, perdón? ¿Cajas? Vendemos el material de cajas. Ah, las cajas para el laboratorio. Ah, entiendo, ok. ¿Y usted está actualmente en esa área? Sí, mi profesión es ser diseñador gráfico, pero aparte de ser diseñador gráfico, asesoro a los clientes y adquirimos nuevos clientes para la empresa. Ah, excelente. Mire qué bueno, mira cómo me gustaría tener aquí a mis estudiantes. Yo doy clases en dos escuelas, en la Don Bosco, doy en Merca y doy en diseño gráfico, porque en diseño gráfico ahora ya, gracias a Dios, llevan marketing, llevan administración de negocios, y llevan otras de industrias creativas y todo. Y mire, cuando llegué a darles clases la primera vez, el ciclo pasado, entré a esa escuela. Tengo 6 años ya con la universidad, pero en esa escuela entré este año, y fíjese que todos mis estudiantes decían que no entendían por qué una mercadóloga les estaba dando esa materia y que por qué esa materia iba en el pensum si ellos eran diseñadores gráficos. 4 años en la carrera y me salieron con esas porque eran de 4º año, y yo en mi mente decía, si todas las carreras entendieran y todos los oficios entendieran que todos tenemos que vender nuestra profesión, nuestro oficio, fuera diferente, ¿verdad? Pero esa es la idea de meter esas asignaturas en estos pensum para que los estudiantes vayan cambiando ese chip. Qué alegría tener un diseñador gráfico que se dedica al área de ventas y que tiene que asesorar a sus clientes, como usted lo dice. Gracias, Eduardo. Carla, cuénteme qué vende su empresa. Buenas noches. Nosotros vendemos casilleros VIP prepagos. Somos una empresa de compras en línea. Nosotros traemos lo que es las compras en línea de Amazon, eBay, AliExpress. Ya lo entendí. Y pues posteriormente mi función más que todo es atención al cliente. Estoy como encargada de la agencia en San Miguel y aparte pues hago labor de venta. Venta directa, solo el hecho de la atención al cliente influye mucho porque es la primera cara con la que se ve el cliente, ¿verdad? De eso depende si el cliente vuelve a comprar o no, de cómo lo trate la persona encargada. Así es. Excelente, Carla. Mire qué bonito tener varios rubros. Vaya, vamos todos. Paola, vamos a ver qué vende usted, Paola. La única que me hace barra con la cámara. A ver, Paola. Yo estoy en una empresa que se dedica a la venta de productos veterinarios y agrícolas. ¿En serio? Sí. ¡Qué chivo! Y ustedes buscan así como estos hospitalitos y estas clínicas que se dedican a eso para poder proveer el producto. Correcto. Fíjese que yo tengo alrededor de 5 meses que entré al área de televentas. No estoy como técnico de campo. Televentas, o sea, yo me comunico con los clientes a través de teléfono o de WhatsApp. Ajá. Tenemos técnicos de campo que ellos sí van a visitar lo que son agroservicios, veterinarias, dueños de fincas, de ganaderías, de productoras de leche. Mire, pero esa parte que usted hace en nosotros en mercadeo la llamamos telemarketing, pero sí, sabemos que el nombre tradicional es televenta. Mire, pero sí, de hecho se inició como telemarketing, pero todo el mundo le dice televenta. Entonces, sí, pero es lo mismo, pero qué chévere, porque ahora ya incluye lo de los chats. Yo doy un curso que se llama especialista en telemarketing y es para call center justamente. Y se tiene que incluir en la temática la parte de los chats ahora, ¿verdad? Que también es una forma de hacer telemarketing escrito, ¿verdad? Así que... Y de hecho, hay mucha gente que le gusta tratar por teléfono. Sí. Ya, a pesar de todo esto, habla por teléfono. Pero hay muchos otros clientes que prefieren todo a través de chat. Así es. Sí, eso tiene que ver mucho y eso es parte del comportamiento del cliente, ¿verdad? Hay que conocer nuestras generaciones a las que vamos dirigidas. La segmentación de mercado es importante, por eso vamos a ver qué es el buyer persona, de hecho, porque es importante entender, vaya, hacia qué, cómo es mi rubro y hacia quién va dirigido. Y si, mis generaciones son variadas o tengo identificadas dos generaciones, les voy a dejar una tarea desde ya, pero esto es una adicional, para que no nos cueste esa parte del buyer, que lean un poquito sobre la taxonomía generacional. No importa de qué país sea, mientras sea latino no hay problema porque somos bien parecidos. Lo pueden buscar en Google Académico, ahí les aparece un poco sobre la taxonomía, nos ayuda a entender quiénes son los baby boomers, los silenciosos, los X, los Z, los millennials, la generación, bueno, hasta la Z, ¿verdad? Las Z son los más jovencitos, desde los silenciosos hasta la Z. Si conocemos bien esa taxonomía y ahí nos damos cuenta hacia qué generaciones va dirigido cada rubro de los que estamos acá, ahí usted va a entender por qué a algunos les gusta más el chat y por qué a algunos les gusta más el teléfono, por decir un ejemplo. Para algunas cosas podemos ser bien tradicionales y para otras ya nos adaptamos. Yo soy millennial. Soy de esa generación y hay cosas que sí me gusta hacerlas por chat y hay otras que no. Por ejemplo, si a mí me dice pida comida a domicilio, inmediato marco el teléfono. No sirvo para estarla pidiendo ni en app, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, ni pidiendo cosas por chat porque es comida y la comida es sagrada. Y a mí me gusta que alguien me oiga cómo quiero la hamburguesa. Pero cuando me tratan de cosas del banco, ahí sí soy bien perezosa porque no me gusta estar usando los IBR. Los IBR son los menús, para los que no lo conocen, el que le dicen, si no sé qué, marque 1, si no sé cuánto, marque 2, si no sé qué, marque 3. Ay, no, yo no sirvo para esos IBR. Se me olvida cuando ya van el 5, se me olvidaron los 4 anteriores, ¿verdad? Entonces, como soy bien así, ahí sí prefiero usar los chatbots de los bancos, ya sea por ejemplo, si es de un banco, los chatbots del Facebook o los chatbots del WhatsApp, ¿verdad? Para, ya, de verdad, o sea, ir siguiendo ahí los pasos no se me olvidan porque voy leyendo y ya, vea, o sea, ya si ya topo y el robotito ya no me pone el asesor, pues ya, ni modo, ya, cuando topo mal. Entonces, pero eso es parte de las empresas que nos dan estos servicios, conocer quién es mi cliente y por medio, o sea, con el comportamiento para elegir qué medios o qué canales voy a tener para comunicarnos. En el caso de lo que vende Paola, si tienen las dos opciones, es porque hay clientes de dos tipos ahí. Puede ser que hayan 2 o 3 generaciones y entonces ahí es donde la necesidad de atender a estas generaciones dice hay que tener teléfono y hay que tener chat, ¿verdad? Y ahí cubrimos el dolor del cliente, o sea, llegamos a cubrir las necesidades de ambas generaciones o públicos, ¿verdad? Gracias, Paola. Bien, el último, vamos a ver, ¿quién más? Andrea Martínez, ¿qué vende donde usted trabaja? Hola, buenas noches. Buenas noches. En la empresa donde yo estoy, nos dedicamos al servicio de instalación de sistemas solar fotovoltaico. No solamente nos dedicamos a eso, sino que en la distribución de los productos, en los materiales, accesorios para paneles solares, inversores, cables y etcétera, todo lo que pues normalmente pues se usa en una instalación de sistema solar. También nos dedicamos al mantenimiento e instalación de aires acondicionados, al servicio de mantenimiento también de los... Cuando ya se ejecuta un sistema solar, pues nos dedicamos también al servicio de mantenimiento y al monitoreo, ¿verdad? Mire, qué interesante. Tienen una gran cartera de producto ahí, producto y servicio, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Quizás como empresa creo que estamos iniciando bastante bien. Esperamos en algún momento ser proveedores directos o distribuidores directos aquí en El Salvador. de productos, pues, que se solicitan directamente de proveedores allá de China, ¿ven? Entonces, primero Dios, que la empresa crezca y podamos ser certificados, ¿verdad? Directamente, que somos distribuidores de los productos. Ok, excelente. Gracias, Andrea. Yancy dice, no estoy en el área de ventas, pero creo que conocimiento para aumentos en cajera únicamente. Ah, no, ya está en el área. Solo el hecho de estar cajera ya está en el área comercial ahora. Digamos que la venta que usted hace directa es como la parte de atención al cliente en este caso, ¿verdad? Porque si alguien le vendió allá en el pasillo y después le llegan a pagar a usted, Yancy, si usted atiende mal al cliente ya no vuelven. Si usted no saluda, buenas noches. Si usted no saluda a su cliente solo porque usted, ay, yo soy cajera. Entonces ya no hago la labor de atención al cliente es una venta también, Yancy. Dígame, ¿qué iba a decir? Vaya, en la agencia donde yo me encuentro es una cooperativa bancaria. Ajá, muy bien. Nosotros tenemos productos de las cuales ofrecemos día a día. El hecho de ser cajero, como usted lo decía, creo que malinterpreté el mensaje. También se nos presentan formas adecuadas para poder ofrecer el producto del banco a los que son los clientes, ya sean de remesas. Nuestros productos se manejan más que todo remesas, cuentas de ahorro y créditos. Imagínense cómo ayuda a un cajero a reforzar lo que un asesor de venta directa hace. Digamos que el cajero viene siendo el indirecto, pero una buena palabra, una buena plática de lo mismo de lo que hace la cooperativa, refuerza lo que el vendedor seguramente ya le dijo al cliente, ¿verdad? Entonces, sí, Yancy, muy bien, usted tiene mucho que ver en esa parte. Ayer yo fui a un lugar, fíjense, a una tienda china a comprar unas cosas y en esas tiendas como del centro, es bien raro que alguna bicha se le acerque a uno como a venderle, ¿verdad? Pero usted espera, ¿verdad? Que si ve a una de uniforme y hace alguna consulta o pregunta por algo que anda buscando que no encuentra, lo atiendan, ¿verdad? Es como lo normal, digamos, ah, sí, le pregunté, me atendió, pero no es como o sea, como no son cosas de alto precio, digamos que no es que se detengan a hacer como aquella labor, pero no quiere decir que sea correcto, deberían, ¿verdad? Porque entre más mete la gente la cartilla, más ganancia para ellos, pero fíjense que cuando llegué a la caja, la cajera es la que hizo la labor en este caso, porque llevaba yo un peine eléctrico y la verdad es que lo metí porque dije, bueno, chino, ojalá no me funcione, dije yo, vea, y lo metí todo, y cuando llegué, solo le hice una pregunta, le dije, mire, y tira aire caliente, le dije yo así. Sí, nadie se lo probó. Y yo, no, hay que fíjese que realmente no sabía que lo probaba. Pues si es una tienda en el centro china, yo que iba a andar sabiendo, vea. Entonces me dijo ella, no, yo se lo voy a probar ahorita. Y cerró su cajita y dejó a la otra compañera y salió de la caja y se fue conmigo a donde están las conexiones y probamos todo. Hasta me enseñó a enroscarlo porque traía como 3 en 1 le llaman, entonces traía como el secador, traía como el que da vuelta el pelito y el otro que solo le alisa, entonces me lo probó, me enseñó a enroscarlo, me enseñó cómo se quita para no quebrarlo, me enseñó las 3 velocidades, o sea, al final ella hizo la labor de venta, fíjense, y aquí estoy yo poniéndolo de ejemplo en mi clase, bueno, de hecho la marca. Muchas gracias, creo que... Ya sabe, pero así funciona, o sea, al final todo... La actitud. La actitud está en el cajero, más que todo en este caso, porque nosotros somos las que recibimos mayoría de clientes y es con la que mayoría tenemos comunicación, interactamos palabras y empezamos a conocer al cliente. Siento que ahí somos ahorita una base primordial para la empresa y donde entra toda la información hacia el cliente. Correcto, y fíjese de que en el caso suyo, bien chévere, porque es una cooperativa, es atención al cliente y todo, y es importante tener esa parte cubierta. Pero imagínense en estas tienditas, vea que uno dice, ay Dios, ahí las bichas andan arreglando los estantes, las góndolas y eso, vea, como que vaya al Dollar City, vea. Pero esta niña, esta cajera, como usted dice, o sea, la actitud fue para mí fenomenal. Yo no sé si han oído de esa empresa, pues se la voy a decir, le voy a hacer publicidad porque me trataron bien. Es el idol que está en el centro y les voy a ser bien sincera, a mí me pareció la actitud de ella y justo lo que dice Yancy, de hecho es parte de las características que debe de tener un vendedor, pero ese tema no va aquí, pero les estoy haciendo un spoiler, ¿verdad? En mis clases de merca, yo les explico a mis estudiantes, ahorita estoy dando una materia que se llama experiencia del cliente, en donde les digo a ellos, hay un tema que se llama características del vendedor, porque si bien es cierto, los mercadólogos no nos dedicamos solo a las ventas, sino que es una de nuestras funciones principales, pero no es la única, tenemos que tener ciertas habilidades y si no las tenemos, ir viendo cómo las desarrollamos si de verdad nos queremos dedicar al área comercial. Porque si a usted no le gusta el contacto con la gente, si no le gusta la comunicación, si no le gusta hablar, si no le gusta, digamos, de repente tener como esa proactividad que tuvo esa cajera, es bien complicado que usted se desarrolle por muchos cartones que tenga en el área de ventas y merca. Si usted no trata de desarrollar estas habilidades y ser como, no esperar pues que alguien le diga, mire, enséñale el peine a la clienta, no, sino que realmente salga de usted es porque realmente le gusta el área. Y si a usted le gusta el área, las habilidades van saliendo de manera natural. Hay gente que la trae, pues hay gente que es súper nata, ¿vea? Desde chiquito uno sabe que se va a dedicar a eso y de que de seguro va a estudiar algo similar, pero hay gente que no y que en el camino se van dando cuenta que se puede ganar bien, que hay unas grandes oportunidades laborales y aprenden a querer el sector de comercial, aprenden a querer el área de ventas, aprenden a querer su producto, se ponen las camisetas de las empresas en las que trabajan y se posicionan y se personalizan y esa parte ayuda a que logren hacer la labor de una manera bien natural y que sea, y que al final ayude al cliente, ¿verdad? Que eso es lo que se espera. Entonces, para comenzar, cuando hablamos, por ejemplo, del arte de las ventas, hay que entender que hay un proceso. El proceso de las ventas tiene 6 pasos. Y dentro de los pasos, el primero es el tema de la prospección de clientes. El segundo paso es la parte de la preaproximación o acercamiento con el cliente o aproximación con el cliente. El tercer paso tiene que ver con la demostración descriptiva y presentación de nuestro producto. Tenemos que conocer de la A a la Z lo que vendemos, tenemos que conocer cómo lo vendemos, a quién se lo vendemos, a por qué lo vendemos a ese precio, tenemos que conocer todos sus procesos de pago, sus formas de pago, sus garantías, todos los atributos y todo lo que esto representa para lograr convencer al cliente que somos su mejor opción. El cuarto paso es el manejo de las objeciones, conocer bien las objeciones más comunes en los clientes para poder rebatirlas de una manera que podamos cerrar negocios y lo que yo recomiendo es que se enlisten, ¿verdad? Y que a cada una se les dé 3 a 4 respuestas para que usted el día de mañana que le aparezcan, pues usted sepa qué decir. Y por eso es que hay que poner atención a las más comunes, eso lo ven en el módulo 2. Y el quinto paso es pues el cierre de las ventas y el sexto paso es el postventa, el seguimiento que es tan importante para poder fidelizar a los clientes y retenerlos. Esto es el proceso, se los explico para que entendamos por qué empezamos con esta pregunta, que es prospección de clientes. En esta parte, la prospección de clientes como uno de estos procesos o de estos pasos importantes para una empresa, porque si no tenemos clientes, si no buscamos a estos clientes, no podemos vender, ¿verdad? Entonces, es como una práctica responsable para aumentar las ventas y generar los clientes que sean calificados al negocio. Independientemente de la naturaleza de nuestro negocio, de nuestra actividad económica, siempre vamos a tener clientes a nuestro alrededor. Al final, son estos los principales responsables por el éxito o por el fracaso de una empresa. Es decir, que el rol que el cliente juega en mi empresa es importante, es valioso. Por lo tanto, para obtener este éxito con la venta de nuestros productos y servicios, es importante invertir activamente en esta parte de la prospección de clientes calificados para mi empresa. Y cuando digo invertir, no me refiero solo a dinero, sino que me refiero a tiempo. Hay que tomarse el tiempo de prospectar, el tiempo de buscar al cliente correcto, al cliente que sí califica dentro de lo que mis requisitos como empresa piden para poder cerrar una venta con estos clientes. Fíjense que actualmente existen como diversas tácticas, estrategias y herramientas que sirven para esto, para prospectar a los clientes. Lo que dificulta la elección, digamos, es la mejor alternativa, ¿verdad? Ahí es donde empieza lo que les decía yo, la importancia de conocer bien a mi cliente, o más bien los requisitos que éste debe de cumplir para ser cliente. Esto hablo, por ejemplo, de saber dónde trabaja, cuál es su cargo, a qué se dedica, cuánto gana, un aprox por lo menos, ¿verdad? Si anda dentro del rango de edades de mis clientes, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de bancos, para dar un crédito, esa es una venta de un servicio. El ejecutivo del banco sabe cuáles son los requisitos del cliente, ¿verdad? Y uno que sea mayor de edad, que tenga trabajo de 6 meses mínimo, que gane tanto, de tanto a tanto, que tenga de tanto a tanto tiempo de estar laborando, que sus ingresos sean comprobables, etcétera, etcétera. Entonces, cuando prospectamos, a veces me dicen a mí, ay, no, mire, me dice, viera cómo me cuesta cerrar los negocios en mi empresa, que no sé qué, en la empresa que trabajo, me llegan diciendo, miren, cuando un vendedor no cierra un negocio, hay varias formas de darse cuenta. Y una de las más frecuentes es porque han prospectado mal. Entonces, si el cliente le sale con que no cumple un requisito y usted todavía perdió tiempo en irse a reunir con esta persona cuando pudo haber hecho una llamada telefónica, como decía Paola, una televenta, para evitar esa gastadera de tiempo que pudo haber aprovechado con otro cliente. Lo vamos a ir viendo en el camino. Entonces, hay que hacer, aquí tenemos que ver cómo aprendemos o mejoramos, porque algunos ya han de ser expertos en esta parte, de hacer una prospección de clientes que sea eficaz, con pasos importantes que debemos hacer durante el proceso, o sea, además de los tips esenciales para el éxito que vamos a ir aprendiendo aquí para la prospección, debemos de llevar como un orden, una planeación, tener el tiempo estipulado en el que le vamos a dedicar a esta parte de la prospección. Entonces, aquí implica siempre buscar atraer al cliente para que la empresa genere más ventas y el negocio pueda escalar. La prospección de clientes entonces consiste no solo en captarlos, sino también en el proceso de analizar los clientes adquiridos y calificados para que estén listos para la compra de nuestro producto o servicio que ofrecemos. Entonces, básicamente las definiciones de prospección son encontrar a este cliente valioso en los distintos terrenos en los que nos desarrollemos como empresa. Entonces, si lo hablamos como en el lenguaje de marketing, la prospección de clientes no es más que el proceso estructurado para encontrar a los clientes adecuados, a los clientes valiosos para nuestro negocio en medio de como diversos consumidores que nos vamos a encontrar. Entonces, efectuar una buena prospección de clientes de repente puede ser que no sea fácil o que no parezca, pero es un recurso súper necesario para poder empezar un negocio. Y esto comienza con una investigación. Hay que investigar a nuestro cliente para poder incluirlo en los clientes ya actuales, ¿verdad? Que ya pase de ser cliente potencial a un cliente ya actual, a un cliente fijo. ¿Cuál es el objetivo de la prospección de clientes? Miren, ay, espérenme que no he cambiado la lámina, ahí está. Aquí habla de, pues, en la parte de la prospección, encontrar al cliente ideal, realizar un primer contacto con este cliente, que es la preaproximación, obtener información de él, estudiarlo, ¿verdad? Estudiar a nuestro cliente y lograr una aproximación directa con él. Entonces, en esta lámina en la que nos vamos a quedar por cuestas de tiempo, pero yo igual, como les digo, les voy a compartir la presentación, la leen y mañana rapidito, en los primeros 20 minutos, terminamos el tema y seguimos con tema nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos objetivos, fíjense bien, la prospección de clientes tiene como entre ceja y ceja tener a estos clientes ideales. Realizar como ese primer contacto con la finalidad de convertirlos en clientes y que, digamos, su objetivo principal justamente es que pues hagamos negocios. Para poder completar como este objetivo, tenemos que utilizar todas estas herramientas de comunicación que tengamos a nuestra disposición. Y en este caso pueden ser email, depende de la generación, por eso es importante que lean un poquito de eso. ya sea por mail, ya sea por teléfono, como decía Paola, ya sea por redes sociales, chats, etcétera. Eso sí, no tiene por qué de repente pensarse o tratarse de un proceso sencillo. Siempre va a llevar su trabajo y para eso debemos de tener como los pasos requeridos, identificar bien en qué generación está mi cliente para saber por qué canal voy a tener ese primer contacto, ¿verdad? Conocer por lo menos la edad en la que se encuentra para entender en qué canal me voy a comunicar con ellos. Miren, si esto fuera fácil, si esto de la prospección, del área de las ventas, de la comercialización, del área de comercial, fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, si bien es cierto, inicié diciendo, y con esto voy a cerrar, inicié diciendo, todas las carreras y todos los oficios venden algo, no quiere decir que directamente estén dentro de un área comercial. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo básico. Un doctor no es que va a estar él en recepción vendiendo sus servicios, ¿ya? De la atención que le dé a su paciente es lo que va a lograr que este paciente lo recomiende con otra persona y se venda y se logre conseguir otro cliente. Pero la venta directa probablemente la haga su asistente o la persona que tiene en recepción de secretaria, atendiendo bien a los clientes que llegan a visitar, convenciendo a los que quieren de repente cancelar una cita, sabiendo conseguir clientes nuevos por los servicios y las especializaciones que este doctor tenga, pero al final el doctor también va a vender cuando llegue su paciente, lo trata bien, lo cure y todo eso también vende. Ahora, este es como indirecto, pero los que sí estamos dentro del área, tenemos sí o sí, todos deberíamos de capacitarnos en esto, ¿verdad? Porque yo conozco muchos doctores que dicen que es raro que no tengo pacientes, que es raro que me cancelan a cada rato, pero no es raro. Hay que encontrar los problemas que existen, ¿verdad? Entonces, todos deberíamos de capacitarnos en esta área porque la prospección es la parte principal y fundamental para comenzar una venta. La prospección es la que me acerca a conocer más a mi cliente, la que me dirige de manera correcta, la que me ayuda a saber por qué camino voy, si estoy bien con este cliente, si realmente no es un cliente que pueda pasar a ser cliente actual, si se va a quedar en potencial, si se va a quedar solo en prospecto, etcétera. Entonces, luego de definir bien las estrategias de comunicación para contactar con los potenciales clientes, tenemos que desarrollar nuestras estrategias internas en cuanto de repente al equipo de ventas que esté especializado en el área, que debemos también desarrollar un seguimiento de estos potenciales clientes, ya proporcionando información detallada y entre otras cosas que pueden sugerir a lo largo de este proceso, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar en esta parte y el día de mañana vamos a estudiar un poquito las estrategias, los canales de la prospección, vamos a ver también la prospección de clientes por teléfono, que le va a ayudar mucho ahí a Paola y a otros que hagan esta parte, la prospección por email, vamos a ver la prospección por redes sociales, vamos a conocer cómo hacer una prospección de clientes, el método SMART, que es para que planteemos los objetivos y vamos a platicar acerca de los beneficios de este método y ahí estaríamos finalizando el tema 1, ¿verdad? Que yo espero que mañana tipo 8:20, no, mañana nos vemos a las 8:30. Empezamos a las 8:30 y que ya tipo 8:50 ya hayamos terminado este tema y podamos empezar otro. Si se van alargando los tiempos en un tema, no se preocupen. Por eso es que el material está en la plataforma para que usted avance. Pero es importante que le demos el tiempo que requiera, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta aquí esta noche. Muchas gracias por haber estado puntuales y por haber estado en toda la clase. Tal vez los que están presentes, para no detenerlos más tiempo, pónganme presente aquí en el chat, todos los que están me ponen presente para que me quede grabado y yo me voy a poner ya en el cuadro de asistencia a tomarle la asistencia. Excelente, gracias Susana, Andrea, ahí están todos ya poniendo, excelente. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, nos vemos mañana nuevamente, 8:30 el día de mañana. 9:30 estaríamos finalizando. Pasen un feliz descanso. Se cuidan. Muchas gracias, igual. Hasta luego. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Pase buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Yancy.